Super Mario 2, edición de Navidad. Historia. Cuando Mario subió, abrió una puerta que él subió de una escalera larga en su sueño, vio que estaban atrapados y bla bla, no nos interesa. Vamos a ir con este pequeño especial de Navidad, el día número 8, creo que es el 8, de la versión navideña de Super Mario Bros. 2, un clásico. Oh, genial, un clásico que ya me van a monar, que ya me van a matar, ese es obvio. Bueno, jugando Doki Doki Mario, pero versión navideña, ¿qué les puedo decir? Este es el único hack que van a ver en todo el top, y este es debido a que me quedé sin ideas. Y la verdad es que yo no me acuerdo de dónde fue que yo vi. Yo me acuerdo que yo juraría que yo había visto este speed de Lucas, pero lo estaba buscando, pero no lo conseguí. Entonces yo no sé de dónde raya. Yo descubrí que había un hack de Mario 2, versión navideño. De verdad es que no me acuerdo de dónde rayo fue, donde lo saqué. Pero me pareció tan genial y no sé. Me pareció entretenido, o sea, está muy bien detallado, o sea, con todo esto de la nieve cayendo y demás, o sea, se ve entretenido. Obviamente no le voy a hacer todo el let's play a esto, a esta cosa, si se lo preguntan. Creo que pasaría el primer mundo, porque yo nunca fui de esta versión de Mario 2, o sea, me gusta más la versión de Mario 2 del Game Boy Advance, no es por nada. Pero esta me parece igual muy genial. Creo que lo más lo que me acuerdo es que en la versión de no me acuerdo dónde rayos se corría, o sea, solamente hay dos botones. No, olvídalo, ya me acordé de dónde es que se corría, así que olviden mi manqueza, gente. Ya me vieron como manqué tan horriblemente en un juego de Mario. O sea, no me van a ver en un juego de Mario otra vez, creo. Bueno, que ya no sé si en este punto ya me ven, o mejor me callo, mejor no hablo de futuros videos para que no maten la sorpresa. Yo sé cuáles son más en los tres finales, pero en fin, no me interesa. No sé si salió, pero... espérate. ¡Ajá! Me salió el atajo. Sí, me conozco ese atajo de jugando al Super Mario Bros. 2. O sea, ese pequeño atajo de... para evitar ahí, entrar a la cueva, me acuerdo yo. Pero, en fin. Aquí esperamos a saltar. Y la verdad es que no es tan difícil Super Mario Bros. 2. O sea, la razón por la que... no sé si ya se saben ya la historia, yo me imagino que sí. Pero la razón por la que lo saltaron es porque pensaron que somos unos mancos. Entonces... ah, yo creo que me hicieron daño, ¿no? No me di cuenta cuando me hicieron daño. Entonces crearon una versión de un Mario. O sea, ni siquiera no es un juego que tenía... un juego que tenía... ay, no me acuerdo quién tenía. Creo que el promotor, ok, ya casi me... vamos a esperar acá, pacientemente, como diría un buen depredador. Perfecto. Y al final salió Doki Doki Mario. Yo algún día le mostraré una estrella así decente de Doki Doki Mario. Pero mientras tanto disfrutemos de la cría de Navidad. Y me pregunto, ¿qué será Birdo? ¡Sí! ¡Un horrible muñeco de nieve! ¡Que lanza bolas de nieve! ¡Qué fallo! Pero igual me da risa como es una bola de nieve. O sea, Frosty te volviste. Frosty, el muñeco diabólico de nieve, regresó de Spyro 3 a vencerme. Entonces, sí, en serio, me mato de risa con ese comentario por el regreso de Frosty, el muñeco diabólico de nieve. Ya va, pero antes... no creo que llegue, pero... ah, bueno, en fin. Olvídalo, siempre pierdo en esta cosa. Ah, mira, ganó una vida. ¡Hurra! Vamos a seleccionar a Weje. A ver cómo está Weje. A ver si vamos a utilizar cada uno de los personajes. Para ver cómo su versión navideña. Aunque no creo que haya escogido bien a Luigi en este nivel, considerando que tengo que... ay, olvídalo. Ok, perfecto. Aquí tengo que lanzarlo y esquivar todo. Cruzando la Navidad. Amo el soundtrack del Overworld de este juego, es verdad. Me encanta con todo su esplendor. Pero, en fin. Nunca jugué Tetris. No sé, también me quedó pegada en la canción de... no me acuerdo, no sé si es el Revenge o no me acuerdo de qué canción exactamente. Fue que ay, no me acuerdo de cuál. Que me quedé muy pegada con la tonada de este juego. O sea, porque le sacó como una canción. Pero en fin, bueno, gente, estamos por el día número 8. Sí, creo que este es el día número 8. Ya nos estamos acercando al final de los 12 días. A pesar de que esto lo estoy grabando muy primero. O sea, si le estoy sincero, ya para quedarles la idea. Así nos está persiguiendo la máscara del mal. Un secuaz de anti-santa, sí. Un secuaz de anti-santa. Oh, genial, una estrella. Una estrella de invisibilidad. Oh, sí. Feel the power. Sí. No me interesa acerca a mi casa en este momento. Oh, genial. Me daña mis propias bombas. ¿En qué clase de mundo vivimos donde te dañan tus propias bombas? Creo que aquí no. Entonces vamos a irnos por acá. Rayos, estoy muy bajo de vida. Vamos a ver si tengo suerte. Oh, no. Soy un idiota. Eso fue lo que pasó. Ah, bueno, no importa. Si me muero no va a ser gran cosa. A ver, una bomba, vamos a lanzarla por acá. Otra bomba, otra, vamos a lanzarlo por allá. Perfecto.
Pero bueno, yo creo que ya le habré comentado mucho sobre mis festividades navideñas con... Oh, genial, me morí. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir utilizando a Luigi. Igual nada más reaparezco aquí en reaparezco aquí en la cueva, así que no pasa absolutamente nada. Creo que no les he comentado, pero yo creo que esto fue una base pilar en cualquier juego de Mario, o sea, este juego de Mario, de Super Mario Bros. 2. Ya que introdujo a los Shy Guy, a muchos enemigos que fueron originalmente creados para eso, Doki Doki Panic, o sea, por eso todo el mundo dice Doki Doki Pan Mario. Ok, vamos, Luigi, o sea, es lanzar una bomba acá. Eso, Luigi, eso, todo bien. Todos perdonados, mi señor. Yo creo que ya les he comentado todo sobre las navidades festeñas, o sea que yo ya les he comentado todo acerca de Mario, básicamente. Oh, genial, me van a matar, ¿no? Ok, vamos, lanza. Eso es, señor Luigi. Y esta es la poción. Y entramos. Y ahora sí, obtenemos un hongo. Sí, aquí para golpearte somos los hongos son bastante raros, pero más allá de eso... Ok, menos mal que tenía mucha vida. Yo creo que podía haberme salvado... Oh, genial, me sigo pegando de manera bastante idiota. Yo creo que yo no les he comentado, pero... Oh, genial, nos vamos a enfrentar otra vez con Frosty, el muñeco diabólico de nieve. No sé, me encantaría jugar todo este hack porque siempre me he tenido curiosidad. Yo me acuerdo, en serio, tengo que acordarme con quién lo vi. Me va terminando con Luigi Cabezón, mi pequeño, ¿no? Luigi no sirve para esto, en serio. Salta muy mal. Pero va a vencer a Frosty, el muñeco diabólico de nieve. Lo va a vencer. Ay, no, en serio, lo paso por un lado. Ajá, eso es. Olvídenlo. Olviden que fallé esa bola de nieve. Ajá, perfecto. Y bueno, con respecto, ya no sabría qué decirle, simplemente que hay muchos hacks navideños. Iba a utilizar varios hacks navideños que he visto, pero yo creo que lo más importante antes del hack, porque como que son obviamente forzados, yo creo que lo más sentido es que hubiese... Pues como que los niveles navideños, eso es lo que le puedo comentar. O sea, ¿por qué escogí algunos niveles así como que navideños? Cuando, ¿cómo decirlo? Cuando hay como que hack que te lo pueden simular, como es el caso de este. Vamos a ir por Toad. Creo que Toad es el peor personaje de todos, pero... Bueno, vamos a... El asunto aquí es mostrar los cuatro personajes, no es por nada. Creo que hubiese utilizado perfecto el diente de Luigi acá, porque Toad salta del culo. Toad no salta un coño, puede ser rapidito, pero no salta. No sé exactamente qué, creo que Toad es un hombre de nieve, pero realmente no estoy muy seguro exactamente qué es lo que es. Ajá. Ah, genial, se paró. Pero yo creí que pararía también los troncos. Oh, rayos. Bueno, en fin, Bueno, en fin, yo creo que este es un muy buen hack navideño, no es por nada, o sea... Cumple con lo que debe cumplir, no es por nada, o sea... Con que es una buena atmósfera navideña y es un perfecto ejemplo como para el día de 8 de hacer este pequeño hack de Mario 2. En serio, algún día me voy a acordar de quién fue en que yo vi este let's play, o sea, descubrí este hack, por así decirlo. Uf. Sí, por... Ah, por aquí me acuerdo que uno podía hacer el truco para irse a saltarse de nivel. Pero no lo haré porque soy un señor de Dios. Sí, básicamente ustedes... esa poción que ustedes agarraron... Que ustedes agarraron de... Cuando agarramos el hongo, básicamente... Lo traen acá y... Oh, genial, Navidad, regalos de Navidad. Creo que estos son para las cajas, para que evitar... Oh, genial, no sabía, en serio. Está muy bien hecho este hack. Creo que la próxima escojo a otro personaje porque, en serio, Toad es horrible. Pero bueno, estoy cumpliendo con mostrar todos los personajes. A ver... Perfecto. Por aquí creo que es más eficiente. Porque si me equivoco, tenemos que robar una llave. Oh, genial. Oh, genial, me caí. No, ay, vamos. Dame tu puerta, Pegaso. Este comentario está saliendo horrible, lo sé, pero es que exactamente no tengo absolutamente nada que decir más allá de que es un buen hack. O sea, hay muchos hacks buenos navideños de varios personajes. O sea, yo les recomiendo que busquen. Está uno de Banjo Kazooie, donde literalmente salvan la Navidad. De Mario también. Este es uno de los más populares, obviamente, pero no. No diría el mejor, porque hay. Más que nada Mario Movie Maker, que... Mario Movie Maker, huevón, o sea, ¿qué dijiste? Mario Maker, marico, Mario Movie Maker, no me caro lo que dije. Obviamente aquí más rápido. Ok. Adiós. Quiero matar a este Shy Guy porque me puede joder después. Sí, si uno suelta la llave ya no lo persigue la máscara del mal. Entonces, ok, vamos a saltar acá. Coño, este Shy Guy jode mucho.
Ok, vamos a saltar, sí, perfecto, todo bien. Sé que estoy a un golpe, pero creo en mí. Creo en mí. Oh, creo que por acá. Exactamente, me acuerdo que me alegra mucho que me acuerde dónde es que era. Ahorita me muero como un idiota. Bueno, Toad no se ha muerto, o sea que el único que se ha muerto aquí. Oh, mentira, sí me morí. No me acuerdo. Ay, vamos, soy un poco pésimo con los plataformeros. Sí, olvídenlo que dije que Luigi iba a ser el único que no iba a morir acá, aquí. Igual son los primeros mundos y me están costando y me falta mostrar a Peach. Creo que aquí es donde derrotó al jefe. Creo que era un ratón. Me pregunto cómo, qué especialidad navideña le van a poner a este jefe. No sé, me da curiosidad. No se lo van a poner. Ay, mira, ¿quién diría? Ahora, no, sí se lo pusieron. No es por nada, este hack me impresionó mucho, me gustó mucho bastante este hack. Bueno, ahorita me va... Ah, ya me acuerdo, simplemente hay que lanzarle sus propias bombas al terrorista. Que no cambia. Entonces el ratón está jodiendo la Navidad. Oh, genial, me lancé mi propia bomba. Ay, vamos, muere ratón. Lo lancé para el otro lado, es un éxito, Jesús. Estás haciendo un buen trabajo. No sé si le estoy pegando. Creo que no le estoy pegando ninguna. No sé, estoy muy acostumbrado más a la versión de... Ahora sí le pegué. Ok, creo que voy a morir si no soy... Ok, aquí debería explotar. No. Condenado. Creo que hay que ponerlo en el momento justo. Uf, y ya terminé muriéndome. ¡Hurra! ¡Viva Toad! Viva Toad, uy, extra vida 1, me queda solamente una oportunidad. Es que Toad tiene una maldición, o sea, yo odio a Toad. Y falta la princesa, que es un poco difícil de controlar. Pero más allá de eso, es un buen hack. Lamento que sea como que un poco bastante decepcionante. Ok, vamos a poner aquí uno. Aquí otro. Era tan difícil hacer eso. ¿Ves? Era tan fácil, o sea, era tan fácil. Solo que yo soy idiota. Ok, no voy a explotar aquí. Ok. Perfecto, muere ratón. Y murió el ratón de Navidad. Y así salvamos la Navidad. ¿Que no me creen? Claro que sí lo salvamos. En serio, esto sería genial como para aparecer un stream entero. Pero repito, o sea, perdón por decir tanto esto, pero que no me acuerdo dónde era yo. O sea, yo me acuerdo estar jugando Nicktoons Tonight, cuando viendo, escuchando a alguien jugando este juego. Y yo le dije, ah, este juego se ve bastante interesante. Y, oh, genial, me van a terminar matando a Peach y voy a terminar siendo un hit. Ok. Creo que puedo morir si no sabes lo que hago. Ok, realmente entonces no sé qué hice aquí. Olvidemos que hice algo aquí. Ok, vamos a salvar con Peach, que por lo menos puede flotar. No sé por qué yo no me puedo tomar en serio, o sea, las habilidades así como de Peach, porque me acuerda mucho, pero como ustedes no tienen ni idea, una parodia viejísima de Mario. Llamado Las Estupideces de Mario. Donde sale uno así como que una parodia de este juego. Que, bueno, no se lo voy a comentar porque es algo muy fuerte. Pero, o sea, me acuerdo mucho de esa parodia. O sea, Nieve en el Desierto, señores y señores. Fog de Logic, pero bueno, es un hack de Navidad. Todo tiene que ver. Esto es algo que tristemente no me acuerdo mucho de los hacks de navideños. O sea, yo prefiero que el nivel sea navideño de por sí. Hubiese quedado mejor en nivel número 4. Que creo que es en esta ocasión que son niveles así como que navideños. Entonces no hay problema con eso. Pero creo que por ahí no salió perfecto. Ok, vamos a poner acá. Que deje. Oh, genial, no va a molestar ese Shy Guy. Creo que por acá es donde tengo que ir. Ajá. Fuck it. Eso, Peach. You can do it. Lo hiciste. Oh, perfecto. Creo que ya estaría a punto de terminar el nivel, ¿no? Oh, sí, genial. Yo creí que era el nivel un poco más largo, pero aparentemente me equivoqué. Oh, no. El regreso mortal de Frosty. Vamos a matar a Frosty, el muñeco diabólico de nieve. El regreso de Frosty. Eso parece como una buena... A pesar que yo sé que es una parodia de una película mala de terror, o sea, ese título. Siendo que sería genial un idiota... algo como que intentando hacerlo, pero bueno, así matamos a Frosty. Y así salvamos la Navidad mágicamente, porque bueno, ya creo que estoy bien en mostrar los cuatro personajes. Gané una vida. Sigo ganando vidas, o sea... Vaya, perfecto, porque nunca me había salido así como nada, nunca... ¡Oh, genial! Eso sí tuvo demasiada suerte.
Bueno, voy a mostrarles. No, ya creo que hasta aquí está bien. O sea, estuvo bastante entretenido este hack navideño. No es por nada, pero yo por mi cuenta me gustaría jugarlo. Si no tuviera varias cosas así que hacer para los demás resto de los días, lo jugaría sin ningún tipo de problemas. Espero que de verdad les haya gustado este pequeño especial de el octavo día de los 12 días de JDC. Así muriendo Mario. Pobrecito Mario, se terminó la Navidad, mataron a Santa, pero esta vez todo salió bien. Aquí simplemente van a ir a su casa a celebrar la Navidad. Así que muchas gracias por ver con este pequeño hack, espero que les haya gustado, es muy buen hack, de verdad, espero que lo prueben alguna vez por estas tipos, estas fechas, simplemente por los YOLOs y por las risas, a ver qué enemigos pueden cambiar y cómo pueden hacer más ambiente así de este juego. Pero bueno, sin más nada, me despido hasta el próximo día. Hasta chao, gente de YouTube. See you later.